El motivo de esta visita es presentar dos de las grandes mejoras previstas que tenemos dentro precisamente de la reforma estructural que se está cometiendo para dar a este hospital pues, nuevos edificios que sean más modernos, que sean más vanguardistas, pero que proporcionen también un mayor nivel de confort, de intimidad y de seguridad a pacientes, a familiares y, por supuesto, también al personal hospitalario. Concretamente, en este caso, hablamos de la reforma del Instituto Oncológico y de la creación de un nuevo bloque quirúrgico que van a suponer una inversión global cercana a 40 millones de euros. Al plan de infraestructuras hospitalarias se suma la humanización de nuestra asistencia sanitaria. Queremos, por tanto, lograr infraestructuras que sean más vanguardistas, pero también mucho más humanizadas y que se adapten perfectamente a ese futuro de la innovación sanitaria que vosotros conocéis bastante mejor que yo. Con este objetivo vamos a seguir trabajando para que todos los madrileños puedan seguir disfrutando de este sistema sanitario público que desde luego a mí me enorgullece y que día a día creo que es un referente nacional e internacional.